Rango es sin duda una de las mejores películas de animación más infravaloradas de nuestros días, así que por ese motivo el día de hoy le estaré haciendo un resumen. La película comienza con una lagartija con delirios de grandeza, la cual es estrellada contra un vidrio, básicamente porque sus dueños habían atropellado a un armadillo. Luego de eso vemos cómo Rango trata de ayudarlo. El armadillo le dice que trataba de cruzar al otro lado, y sin embargo, no lo logró, pero que aún su tiempo no ha llegado. Rango de nuevo trata de entender un poco acerca de lo que habla este cabrón, porque básicamente habla con parábolas y moralejas de cosas bien raras. Pasa un camión y Rango sale volando. Al final, Rango termina haciendo prácticamente malabares entre un automóvil y otro, y se cruza con algo que parece ser Johnny Depp, que trae la misma camisa que él. Finalmente, el armadillo aparece y le dice que gracias y que debe seguir sus instintos y su camino hacia el oeste. Luego le apunta hacia dónde tiene que ir y Rango voltea. Así que finalmente dice, ok, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Empieza a caminar lentamente hacia la nada, hacia el destino, hacia su grandeza. Rango pronto comienza a deshidratarse y conoce a un amigo. Le pregunta que qué hace y le dice que se esconde. En eso llega un halcón que prácticamente casi se lo lleva. Afortunadamente, Rango logra escapar utilizando una lata y después una botella vacía, solo para mantenerse a salvo. Luego de eso y de que el halcón no pudo sacar a Rango de ahí, podemos ver cómo es que lo eleva para romper la botella, porque sí, es un halcón bastante inteligente. Luego de eso, la suelta y cae sobre la otra rana, la cual, luego de ver un poco o de simplemente darse cuenta de que algo se estaba moviendo, se percató de que era una rana, se rompe la botella y ahora tienen que escoger entre agarrar a Rango o agarrar a ese sapo que estaba ahí. Este sapo se ríe y finalmente es el que es comido por el halcón. Rango se salva por casi nada. En eso conocemos a Beans, la chica que tiene una escopeta y le está apuntando a Rango. Le pregunta qué es lo que hace ahí y cómo se llama. Rango trata de explicarle que es un actor y que él simplemente estaba bailando cuando le pasó un accidente. Beans no entiende nada de eso porque parece ser que está atrapada en una fantasía del viejo oeste, al igual que todo el pueblo de ahí. Rango llega y trata de camuflajearse o camuflarse, caminando como ellos, imitando algunas cosas. Llega al bar, donde evidentemente no son buenas personas, pues toman whisky, beben cerveza y fuman. Pide un vaso de agua y todos se ríen de él porque básicamente es como si estuviera loco. Luego de eso le dan jugo de cactus. Una especie de ratón le dice que quién es y en eso se le abren los ojos a Rango. Rango, soy yo, el amanecer, el más peligroso forajido del viejo oeste. Y empieza a contar puras mentiras. En otra escena vemos como Vince trata de pedirle un préstamo a esa ardilla gorda del banco. Básicamente porque ya no hay agua y necesita suficiente agua para mantener sus cosechas. Mientras tanto, Rango sigue pues contando sus historias de mentiras. En eso llegan unos pistoleros, básicamente a tratar de intimidar a todos. Rango está ahí, se traga un cigarro y escupe fuego, enfadando aún más a la lagartija. Luego lo reta a un duelo y podemos ver cómo es que Rango se acobarda un poco. Ni siquiera sabe cómo usar la cartuchera o una pistola. Ni siquiera sabría cómo sostenerla. Todos se esconden y Rango piensa que es porque él impone respeto. Sin embargo, no se da cuenta de que hay un halcón justo detrás de él. Esto es un poco extraño, pero bueno. Al final, Rango termina dándose cuenta de que hay un halcón detrás de él. Y es bastante gracioso porque en esta escena Rango es el que sale corriendo. Se mete en un baño, pero como es un halcón, no respeta la privacidad y termina rompiéndolo. Rango sale corriendo y para los demás parece ser que Rango ha derrotado al halcón, de pura chiripa, la verdad.
Llegan los analistas y dicen, wow, con una sola bala. Es cierto, tiene razón, es uno de los mejores pistoleros del oeste. Lo llevan a conocer al alcalde, donde hay una zorrita bastante... No diré nada, pero bueno. En eso vemos cómo el alcalde se supone, o el alcalde, asciende a Rango a una posición de sheriff. Vemos también cómo Rango se le suben un poco los humos y empieza a firmarle a un niño una hojita. Después Vince trata de reclamarle cosas porque, según ella, necesitan agua y es obligación del sheriff traer el agua. Le da uno de sus ataques comunes y al final de cuentas parece ser que tiene una especie de ritual para recoger el agua. Es algo bastante extraño, pero bueno, cuando llegan, lo único que llueve es lodo. Todos culpan a Rango por ser el nuevo y que según ellos, él tiene la culpa. Luego, el alcalde trata de calmarlos y Vince apunta al alcalde diciéndole que ya no hay agua ni siquiera en el banco, pero nadie sabía eso. Llegan al banco, ven que no hay agua y se vuelven unos simios. Nadie sabía esa información, así que ahora comienzan a hacer destrozos a diestra y siniestra. Sin embargo, vemos en otra escena cómo es que Rango desperdicia prácticamente la poca agua que les queda tirándola. Y bueno, a final de cuentas vemos cómo hay unos ladrones de agua, o supuestos ladrones, a los cuales Rango les otorga un permiso. Claro, él no sabía, es demasiado estúpido para darse cuenta. Al día siguiente le avisan que el banco ha sido robado por unos topos y dejaron un permiso. Rango guarda el permiso y dice que se van a dar a la búsqueda de esos ladrones. Junto a sus amigos idea un plan para ir tras ellos y además para encontrarlos. Encuentra un conejo que no murió deshidratado, sino que al contrario, murió ahogado. Eso es un poco curioso tomando en cuenta que están en un desierto en medio de la nada y además no hay agua, o por lo menos es lo que parece. Luego vemos como una especie de halcón, búho o cuervo empieza a hacer cosas raras de búhos. También vemos algunas cosas bastante extrañas y a Rango se le ocurre una idea. Decide esperar en el Gran Cañón a que pasen estos compas con los botes llenos de agua y efectivamente empieza a idearles el plan. Les explica algunas cosas, les dice que Víbora Jake es su hermano, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, que su mamá tenía una vida muy activa y que además son viejos conocidos, que le quedó una cicatriz y no sé qué. Como no lo conocen bastante bien, las demás personas le terminan creyendo a Rango. Rango les dice que no hay nada que temer y que además él conseguirá el agua por todos ellos. A final de cuentas, terminan pidiéndole a Dios y agradeciéndole que tienen un sheriff como Rango. Al día siguiente, Rango está espiando ese carruaje donde se supone que llevan el agua. Vemos algunas cosas un poco extrañas, por decirlo menos, y empieza a hacer una especie de festival. Luego empiezan a salir cosas debajo de la tierra y Rango comienza a disparar dándose la fuga de esos marranitos. Comienzan a perseguirlos con la famosa canción de las Valquirias y además es algo bastante interesante porque no solo están ellos ahí, sino que también hay murciélagos que tratan de sabotearlos. Rango y todos sus amigos finalmente logran hacerse con el control del carruaje que llevaba transportando el agua. Rango por alguna razón está vestido de mujer y hay murciélagos que tienen metralletas, no sé qué tan posible sea eso, pero bueno, no importa, es una caricatura para niños, mijo, no esté chingando. A final de cuentas recuperan el agua y el sheriff lo invita a jugar golf. Claro, tampoco sabe cómo se juega golf. El sheriff le explica algunas cosas acerca de la ciudad y de por qué debería mantenerse alejado de sus asuntos. No solo eso, sino que además parece que le está confesando que ellos tienen agua, que él controla el agua y que será mejor que no trate de meterse consigo. Después vemos cómo Rango trata de explicarle a sus amigos todo lo que está pasando. Debido a que aún hay escasez de agua y no saben a quién reclamarle, tratan de quemar a Rango. En eso aparece Víbora Jake, quien amenaza a Rango. Le dice hermanito, y debo aclarar que es bastante impresionante el trabajo que hizo Joaquín Cosio, el cochiloco, haciéndole doblaje a Víbora Jake. Es simplemente genial. Bueno, el caso es que a final de cuentas Rango termina perdiendo su camino y llega con el espíritu del oeste, o lo que sería lo más parecido, Clint Eastwood. Termina hablando con él, después vuelve con el armadillo y el armadillo le explica algunas cosas. Que sí, tal vez puede haber progreso, puede haber agua y puede haber bastantes cosas, pero
A final de cuentas, el progreso y el control de la comunidad depende de quién posea el agua. Después vemos unos proyectos bien raros y una tubería. A Rango se le ocurren varias ideas y comienza a atar los cabos, dándose cuenta de que en realidad no hay escasez de agua y esa persona parece estar controlando bastante bien el suministro de la misma, únicamente para beneficiarse y beneficiar a sus amigos o, digámoslo así, sus cómplices. Rango vuelve al pueblo armado de valor y con un plan. En eso aparece Víbora Jake. Se da cuenta de que solamente tiene una bala y en eso empieza la destrucción. El agua empieza a salir del suelo, básicamente porque Rango ha hecho ese plan. Víbora Jake termina sin poder disparar y terminan capturándolo. No solo eso, sino que el sheriff prácticamente casi asesina a Víbora Jake. ¿Por qué? Porque simplemente hay que dejar atrás a las leyendas del pasado. Vince se termina tragando el plan B de Rango para escapar de ahí. Rango no sabe qué hacer, toma un poco de aire y finalmente empuja a Bills para que logre empujar esa bala. La bala afortunadamente logra romper el cristal y eso libera a Rango y salva a Víbora Jake, quien le agradece a Rango por haberlo hecho. La ratoncita y todos los del pueblo terminan agradeciéndole a Rango por ser su héroe. Y ahora todos viven en lo que parece ser un paraíso, una playa o algo así. No hay más escasez de agua y todos parecen estar bastante felices por eso. Rango, de nuevo, como es, decide irse a aventurar al más allá, al viejo oeste, ir tras el sol. Y bueno, eso sería todo. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.